Hola, muy buenas. Soy Odi Ramones de Rubik Solución. Voy a hacer la grabación del primer concurso de YouTubers internacional del mundo mundial. Pues el canal de One Minute lo descubrí, me lo sugirió YouTube. Lo que más me gusta de él, pues hay un par de vídeos que son cojonudos. Uno que es el de las bromas, que me parece que hizo hace un año o algo así, el Día de los Inocentes. Y otro que también me gusta mucho es un reto que hizo con Rafa García, una entrevista en el que están allí bastante divertidos y se hace uno a otro, otro a uno, y se preguntan cosas y tal. Me gustó bastante. Yo no soy muy técnico, entonces todo ese ladrillo del F2L y tal, comprendo que a mucha gente le interesa, pero bueno, no es mi estilo. Así que esto es mi opinión del One Minute. Bueno, el punto 2 es hablar de mi canal. Es un canal de soluciones de puzzles secuenciales de tipo Rubik. Lo empecé a hacer como hace 2 años, 3, bueno, no tengo ni puta idea, da exactamente igual. Empecé a coleccionar otra vez puzzles de Rubik y vi que cuando lo solucionaba, pues a los días se me olvidaba. Entonces, qué mejor manera de guardarlo y que grabar la solución, y ahí surgió la idea del canal. Tenía un montón de puzzles, me dije por qué no catalogarlos y hacerlos fotos, ya que realmente me gusta también hacer fotos. Y puse también mi otra pasión y mi otra colección, que son los muñequitos de fricadas y tontadas y de estas que nos gustan a todos tanto desde que éramos pequeños. Decidí juntar las dos colecciones que tengo, los puzzles y cubos de Rubik, y poner los putos muñequitos estos con las fotos y tal, para que fuera divertido. Party 3. Hablar de la tienda de los mundos de Rubik. Bueno, pues qué contaros, yo suelo comprar todos mis puzzles en China. ¿Qué le vamos a hacer? Y no por nada en especial, sino porque las posibilidades de comprar distintos modelos ahí son muchas más que en España, que no hay ni tienda física ni nada. Estoy viendo los precios de las gemas de Dayan, que no las tengo y me parecen muy chulas, porque me gustaría resolverlas, y el precio casi es igual que en AliExpress. Lo que decía, los gastos de envío no son muchos, entonces puede que les haga un pedido a ellos. Bueno, hay un apartado que me ha gustado mucho, que es un apartado de cubos hechos a mano, que son únicos. A mí me parece una muy buena idea, amigos. Bueno, y nada más. Un saludo a One Minute por su gran idea. Gracias a la tienda Los Mundos de Rubik por su aportación para el premio. Y suerte a todos los concursantes, y que ganéis, aunque lo tenéis difícil. Rock and roll.